Bien, en el capítulo 7 del libro de Génesis, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Gracias, Padre, por tu palabra, por los hermanos presentes. Abre los corazones, que estemos atentos a la revelación del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, reprende toda intromisión de las tinieblas y el poder de tu presencia, Dios mío, fluya en este lugar para edificación de tu pueblo, que es la iglesia, parte del cuerpo de Cristo. Amén. Pueden sentarse. El título del mensaje de hoy, 26 de diciembre de 2021, es: ¿qué dice Dios de ti? ¿Qué dice Dios de ti? No es lo mismo ¿qué digo yo de mí?, sino que lo que dice Dios de usted. ¿Qué dice Dios de ti? Gloria a Dios. Hay veces nos hacemos autopreguntas y decimos: ¿qué hago aquí? ¿Por qué vine aquí? ¿A dónde voy? ¿Soy salvo? ¿Para qué llegué hasta aquí? ¿Lo estoy haciendo bien? Y muchas otras autopreguntas nos hacemos y tenemos la respuesta muchas veces satisfactoria, y algunas veces no encontramos cómo respondernos a las preguntas que nos estamos haciendo. Pero la pregunta que le presento en el mensaje es: ¿qué dice Dios de ti? Lo que yo digo de mí mismo tal vez no satisface la opinión de Dios o la verdad de Dios con relación a mí o a usted. Lo importante, básico, significativo, es qué dice Dios de ti, de tu vida, de tu andar, de tu caminar, de tu hablar, de tu adoración, de tu servicio, de tu consagración. ¿Qué dice Dios de ti? Gloria a Dios. Es verdad que esta pregunta nos lleva a reflexionar. Esta pregunta nos lleva a razonar y nos lleva a buscar qué es lo que Dios dice de mí. Alabado sea el Señor. Pero voy a presentar algunos personajes de la Biblia, siervos de Dios y siervas, que Dios tuvo una opinión de ellos y que Dios dio testimonio de ellos, no ellos de sí mismos, porque eso
muchas veces falso, mentira y autoengaño. ¿Qué dice Dios de ti? Y dice la Biblia que Dios le dijo a Noé: mira, Noé, yo he visto en ti justicia, te he visto justo en esta generación. Viene un diluvio y voy a raer de la faz de la tierra, en este juicio, a todo ser que tiene hálito de vida en la nariz. Esa experiencia nunca la había tenido el mundo. Parecía improbable, pero Dios le está diciendo: voy a traer un juicio universal. Pero tú, de ti, a ti te he visto justo en esta generación. Y la Biblia dice que Dios dijo de Noé que Noé era pregonero de justicia, predicaba la justicia con palabras, predicaba lo justo, gloria a Dios, con su vida, y predicaba la justicia en la edificación del diluvio, del arca. Y el diluvio vino, pero como Dios daba testimonio y decía de Noé que era justo, Noé se salvó. Se salvó del juicio que cayó sobre la tierra, el diluvio universal. Su vida fue preservada y su vida fue puesta como ejemplo para usted y para mí. ¿Qué dice Dios de ti en esta generación? ¿Qué dice Dios de ti en este ambiente de apostasía que existe? ¿Qué dice Dios de ti en estas Navidades? ¿Qué dice Dios de ti en tu peregrinaje? Lo que dice Dios hoy de ti. Alaba el nombre del Señor. ¿Qué dijo Dios de Abraham? Siempre Dios tiene algo que decir de cada uno de nosotros, los que estamos aquí, y de todas las personas que nos escuchan, sean cristianas o no, sean convertidas o no. Dios conoce toda su vida. ¿Qué tiene Dios que decir de ti? Cuando Abraham dejó Ur de los Caldeos por el llamado que le hizo Dios y viene a una tierra prometida desconocida, caminando por fe, en el transcurso de la relación de ese hombre con Dios, caminando con Dios en obediencia, llegó el momento cuando Dios aflora la opinión que tenía de Abraham. Y le dice Dios, en la escritura dice Dios: Abraham es mi amigo. ¿Qué dice Dios de ti? ¿Eres amigo? ¿Eres amiga de Dios? Dios dijo de Abraham: él es mi amigo. Y lo bendijo, lo prosperó, hizo naciones de su lomo y lo constituyó en un hombre grande. Y hoy le llamamos a Abraham padre de la fe. Preocúpate cuál es la opinión de Dios hacia ti. ¿Qué dice Dios de ti? Si llegan en un momento de tu vida a no importarte lo que Dios piensa de ti, quiero decirte que corres peligro, porque el final y el destino de cada hombre y de las mujeres que viven y peregrinan en esta tierra tiene que ver mucho con la opinión que Dios tenga de ti. Si eres justo,
y eres amigo, de Dios, hay vida eterna, hay protección, hay conservación y hay bendiciones múltiples. ¿Qué dice Dios de ti? Gloria a Dios, al nombre del Señor. En esa relación de intimidad y de acercamiento a Dios, ¿qué dijo Dios de Jacob? Dios dijo de Jacob que Jacob luchó con Dios y luchó con los hombres y venció. Prácticamente está resumida la historia del pueblo de Israel. Una lucha permanente, gloria a Dios, con Dios ha tenido Israel. Peca, se rebela, hace cosa indebida, Dios lo perdona, se reconcilia, gloria al nombre del Señor. Dios hace valer los pactos con Abraham, Isaac y Jacob, porque Dios no viola sus pactos y restaura a Israel. Y al final de la historia de la humanidad, Israel será la nación cabeza del mundo, de las naciones. Será Israel cabeza de las naciones, pero también Israel será la sede en Jerusalén del reino de Cristo eterno para siempre. Resumiendo la historia, el ángel detalla que Israel luchó con Dios y venció por la fe, venció por los pactos, gloria al nombre del Señor, y luchó también con los hombres y venció, gloria a Dios, porque al fin y al cabo el pueblo de Israel se va a ver sumido en una guerra, gloria a Dios, mundial, y va a vencer, va a salir victorioso, porque Cristo va a pelear por Israel. Así que luchó con los hombres y luchó con Dios y venció. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? El luchar con Dios está en la revelación, cuando dijo Jacob: no te dejaré si no me bendices. Y Dios le dijo: ¿cuál es tu nombre? Jacob, engañador, suplantador. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Lo bendijo. Así que para Israel hay una bendición, porque Jacob luchó con los hombres y con Dios y venció. ¿Cuánto alaban al nombre del Señor? ¿Qué dice Dios de este gran hombre Moisés? Moisés, que tuvo un encuentro con Dios, no tenía una revelación clara de Dios, como hay muchas personas que están oyendo hablar de Dios, pero no tienen una revelación clara de Dios, por lo tanto no han tenido un encuentro con Dios. Moisés recibió de Dios una revelación, y en el caminar, en el ejercicio de la fe, de la consagración y el acercamiento a Dios, Dios dijo de Moisés: él es fiel en toda mi casa. Cuando Aarón y María, sus hermanos en la carne, lo vituperaron, lo ofendieron por haberse casado con una mujer cusita, Dios le dijo: ustedes no han tenido temor de hablar de mi siervo. Y María quedó leprosa de pies a cabeza, y le dijo Dios: mira, cuando existan profetas en medio de ustedes, le apareceré en visiones, le apareceré en figura, pero a mi siervo Moisés le hablaré cara a cara. ¿Saben por qué?
porque Él es fiel en toda mi casa. Eso está diciendo Dios de Moisés. ¿Cuántos adoran a Cristo de la gloria? Gloria a Dios. ¿Qué dice Dios de ti? El Espíritu Santo te estará dando testimonio ahora. ¿Qué dice Dios de ti ahora mismo? Josué, cuando se da el relevo generacional y ya Moisés iba a ser recogido para estar con su pueblo en el paraíso, donde van los creyentes, Moisés estaba preocupado. ¿Quién será el relevo? ¿Quién va a introducir al pueblo? ¿Y quién lo va a sacar en la guerra? ¿Quién lo va a dirigir a la conquista de la tierra? ¿Quién? Él no sabía, ni se atrevió a decir sutano, mengano. ¿Quién? Dios dijo de Josué, Josué, porque Josué tiene espíritu. José tiene el espíritu de Dios. Josué tiene la unción de Dios. Josué tiene la presencia de Dios. Y ese es el que yo escogí. ¿Y qué característica resaltaba en Josué? La presencia del Espíritu Santo, que nos da a entender que Josué tenía comunión con Dios, buena relación con Dios, y tenía una fe sostenida. Dios dijo que en él estaba el Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban al nombre del Señor? ¿Qué dice Dios de ti? ¿Y qué dice Dios de mí ahora? ¿Qué dice Dios durante la celebración de estas fiestas? Ojalá nadie se haya resbalado con el whisky, con la carta vieja, y cualquiera se haya metido en situaciones de pecado. Pero ¿qué dice Dios de ti? Es importante conservar la buena opinión de Dios, porque Dios todo lo ve. Nada se esconde de su vista, de su presencia. Aleluya. Y Él quiere que usted sepa que Él tiene una opinión de usted. Alaba al nombre del Señor. ¿Qué dijo Dios de Samuel? Samuel, el niñito que lo trajo su madre Ana al templo y se lo entregó a Dios y lo dejó allí con Elí, el sacerdote. Gloria a Dios. Este niñito con su vestimenta de sacerdote, sacerdotito. Qué bueno es cuando desde pequeño y desde pequeña se enseña al niño y a la niña vestir como una sacerdotisa, como un sacerdote, desde niño santo, no solamente en la alabanza, sino también en la vestimenta. Dice la Biblia que Dios dijo de Samuel: Samuel nunca dejó caer su palabra. Samuel no dejó caer su palabra a tierra. Yo conocí aquí un hermano que me dijo, y él era bien estricto en cuanto a la palabra, y se enojaba mucho cuando la gente no tenía palabra, cuando la gente no guardaba su palabra, no cuidaba la palabra empeñada en el compromiso. Y Samuel tenía algo importante que él en su trayectoria desde jovencito cuidaba, que lo que decía lo cumplía. No dejó caer su palabra al suelo, a la tierra.
a su nombre. ¿Qué dice Dios de ti? ¿Qué dijo Dios de Samuel? Era un hombre de palabra. No dejaba caer la palabra. La palabra de Samuel era palabra confiable. Gloria a Dios. ¿Qué digo Dios de Aarón, el sumo sacerdote? Dios digo de Aarón, tú eres mi sacerdote. En ti reposa la unción del sacerdocio. Era el sacerdote principal y tenía que cuidarse como sacerdote. Nosotros aquí presentes y todos los que en el mundo entero han aceptado a Cristo como el Salvador son un pueblo de sacerdotes y de sacerdotisas que enseñan, que interceden, que ofrecen incienso u oración y que dan testimonio por dentro y por fuera como sacerdote y sacerdotisa. Tú eres sacerdote mío, dijo Dios a Aarón. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué dice Dios de ti? La Biblia también nos revela lo que dijo Dios de Job. Dice la Biblia que Dios le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Qué característica más loable? ¿Qué característica que se convierte en como una meta alcanzable para el creyente? Recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Se lo estaba diciendo al propio Satanás en su cara, porque Dios sabía que Satanás había observado a Job y quería hacerle mal, pero Dios tenía protegido a Job. Y este es el testimonio que Dios da, que usted y yo debemos preocuparnos del testimonio, no de lo que diga la gente primero, sino de lo que Dios diga primero de ti. ¿Qué dice Dios de ti? A su nombre. Gloria a Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dijo Dios de Gedeón? Cuando el ángel le aparece a Gedeón en una situación de crisis familiar, de crisis nacional, de saqueo, de carencia de lo elemental para la vida, el ángel de Jehová le aparece a Gedeón. Él lo conocía y te conoce. Él conocía a Gedeón y a mí también. Y le dice el ángel de Jehová a Gedeón: varón esforzado y valiente. Dios no se equivoca. ¿Y qué dice Dios de ti? ¿Estará diciéndote Dios que tú eres esforzado, que tú eres esforzada, que tú eres valiente? ¿O te está diciendo tú eres poco importa, no te esfuerzas ni eres valiente? Pero digo de Gedeón y quiere decirlo de ti: varón esforzado, varona esforzada y valiente. Jehová está contigo. A su nombre. ¿Qué digo Dios de Daniel? Porque el testimonio de Dios es lo que vale. No mi trompeta, no lo que digo yo de mí, es lo que él dice de mí. Y si lo que dice de mí no es agradable, me tengo que arrepentir. Y dice Dios de Daniel: Daniel, que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, aunque fuera del rey del imperio. Él propuso: no me contamino, no voy a comer nada inmundo.
No voy a participar de la mesa de los demonios. No voy a participar de las cosas que se ofrecen a los ídolos. Me mantendré puro, aunque estoy en tierra ajena. En tierra ajena quiero serle fiel a Dios. Daniel propuso no contaminarse. ¿Qué dice Dios de ti en esta fiesta y en la que vienen? ¿Acaso dirá Dios de ti que tú has propuesto no contaminarte y está firme y no importa lo que digan, lo que ofrezcan o lo que hablen? Tú no te vas a contaminar porque lo propusiste de corazón. Alaba el nombre del Señor. ¿Qué dijo Dios de Jonás? Dios dijo de Jonás que era señal a los ninivitas y era señal de la resurrección de Cristo. Hay creyentes que han llevado papeles, han hecho cosas, han tenido experiencias, y Dios usa esa experiencia como la de Raquel. La Biblia dice en Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Estaba hablando de la destrucción de los niños que llevó a cabo Herodes el Grande con la intención, el dragón, de destruir al niño Jesús. Pero este fue arrebatado para Dios y su reino. Y hoy estamos celebrando un aniversario más de la victoria de Cristo sobre el mal. Que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Dios dijo de Jonás que era un testimonio y un simbolismo de la resurrección de Cristo, que ya hacen casi 2017 años que se llevó a cabo. Los que creen en Cristo resucitarán. Resucitarán espiritualmente y resucitarán corporalmente. ¿Qué dijo Dios? Aleluya. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué dice Dios de Israel? Dios dice de Israel, que es su pueblo. Muchos quieren confundir la doctrina de la iglesia con la doctrina y la parte de Israel. La iglesia es la iglesia de Cristo, siempre lo será. Israel también será el pueblo de Dios, siempre lo será, porque Israel como nación escogida y nombrada por Dios permanece para siempre. Esa va a ser la capital del mundo, e Israel no ha perdido su derecho en el pacto de redención. Israel es el pueblo de Dios, y para que Cristo reine en la tierra necesita al pueblo de Israel política, físicamente, en la tierra. Y la iglesia en ese tiempo no va a estar en la tierra. La iglesia estará en el cielo con un cuerpo glorificado. Por lo tanto, no hay que confundir en el plan de salvación de Dios lo que es Israel y que es lo que es la iglesia. Tienen características distintas y propias. ¿Cuánto alaban al santo del Señor, al santo nombre del Señor? ¿Qué dice Dios? Gloria a Dios. ¿Qué dijo Dios de Jesús? Dios dijo de Jesús, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. No hay más Jesús que uno, no hay más Hijo de Dios que uno, decía en la predicación de estos últimos 2 días, que Jesús es Hijo de María. Y como Hijo de María es el primogénito de María, porque según la Biblia y el testimonio del Espíritu Santo tuvo como 7 hijos,
cuatro hermanas y tres hermanas. Gloria a Dios. Pero en cuanto a Jesús, es el unigénito, único, el Hijo de Dios. Y nosotros los que estamos aquí y los que me escuchan a distancia y creen, también se convierten en hijos de Dios, pero adoptado en el amado, adoptado en Cristo. Pero por antonomasia, Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios. Y para que esté clarito, Dios no tiene nietos ni nietas, solamente hijos. Alaba su nombre. ¿Qué dice Dios de la iglesia? Dios dice de la iglesia que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Todo el que se convirtió y ha sido constituido cuerpo de Cristo y forma parte de la iglesia y es miembro del cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza, como Cristo no puede ser indivisible, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Entonces existe un paraíso, existe un cielo, pero también existe un infierno. Todo el que es iglesia de Cristo, el infierno no lo puede retener. No puede ir al infierno, porque ya Cristo fue al infierno para que los suyos no vayan al infierno. Ya Cristo venció al infierno, y el infierno no tiene poder ni potestad sobre Cristo. Por lo tanto, el infierno no tiene poder ni potestad sobre los creyentes. Todos los creyentes van para el paraíso, van para el cielo. Escrito está: cielo y tierra pasarán, todo pasará, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Le decía a los hermanos que el que está sentado en el trono, delante de él huirá la tierra y huirá el cielo, pero la palabra permanece. ¿Qué creó el cielo? ¿Qué creó la tierra? Fue la palabra de Dios. Así que la tierra va a ser hecha nueva y el cielo va a ser un cielo nuevo, porque la palabra lo va a hacer. Este cielo viejo y esta tierra vieja, escenario de pecado y de conflicto, gloria a Dios, pasará. Pero para los creyentes, para los que son fieles, los que se esfuerzan, aleluya, habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Alaba el nombre de Jesús. ¿Qué dice Dios de los hombres en general? Dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos los hombres somos pecadores, intelectuales, ignorantes, entre comillas, ricos, pobres, abandonados, todos somos pecadores. Pero ¿qué dice Dios acerca de estos hombres pecadores? La dádiva de Dios, la dádiva de Dios, el regalo de Dios para todos los seres humanos es que vida eterna para todo aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué dice Dios del centurión? Cuando aquel centurión, el siervo, se le agrava y estaba a punto de morir. Siempre digo que había una relación obrero-patronal muy buena. Y él estaba preocupado. Hay jefe que se enferma, el empleado, y verá cómo se la arregla. Pero este jefe, el centurión, me refiero al centurión de los evangelios, del contenido en los evangelios, especialmente en el libro de Mateo, mandó a buscar a Cristo
para que le resolviera el problema de la gravedad de la enfermedad, porque Cristo es el que sana. Sana cualquier enfermedad, y el centurión estaba clarito. Lo mandó a buscar. Pero cuando ya Cristo estaba cerca, el centurión le mandó decir: no soy digno de que entre en mi casa. Di la palabra y mi siervo sanará. Muy pocas veces vemos a Jesús maravillarse. Se maravilló Jesús y dijo del centurión: ni aún en Israel he hallado tanta fe como en este hombre pagano. Ha creído en mí como ninguno de los míos ha creído. Dijo que este hombre tenía mucha fe en la autoridad de la palabra de Cristo. ¿Qué dice Dios de ti? ¿Estás abandonando el crédito de la palabra? ¿Te estás separando de la autoridad que hay en la palabra? ¿Te estás separando de la autoridad creativa en la palabra? ¿Qué dice Dios de ti? Relacionado con la palabra que te ha dado y la promesa que te ha dado, dice: no he visto en Israel tanta fe como en este hombre. Dios quiere ver fe en ti. A su nombre. Cuando Natanael se acercó a Cristo, que Felipe, el apóstol, lo llamó, y Natanael menospreció a Nazaret y dijo: de ahí sale algo bueno. ¿Qué profeta, qué hombre ilustre ha salido de allí? Felipe le dijo: ven y ven por ti mismo. Y se acercó Natanael a Cristo. ¿Y qué dijo Cristo de Natanael? He aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. ¿Qué dice Dios de ti? ¿Hay engaño? ¿Eres un verdadero cristiano? ¿Eres una verdadera cristiana? Gloria al nombre del Señor. ¿O estás pensando que pase el tiempo nada más? Tiene que ser genuino. Debe ser genuina. Y para eso hay que esforzarse. Hay que pagar un sacrificio. Hay que pagar un precio. Gloria a Dios. Este es un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y Natanael se quedó: ¿y de dónde me conoce? Dios lo conoce todo. Dios sabe quién es usted. Dios sabe quién soy yo. Gloria al nombre de Dios. Dijo: él es un verdadero israelita. Si lo interpretamos, un verdadero cristiano, en él no hay engaño. Alaba. Eso es importante. Eso es importante. Lo dice Dios de él. Yo le voy a dar una anécdota de un testimonio propio, y toda la gloria sea tuya, Señor, que está presente. Cuando yo estudiaba en el seminario de la Iglesia de Dios, un seminario internacional, yo tenía 25 o 26 años. El administrador del seminario se llamaba William McCoy, un norteamericano, anglosajón. Y un día él decidió venir a mi casa, a dar una vuelta, y me buscó y llegó al Atillo, al campo del Atillo. Y yo vivía en ese tiempo en una casita de embarre, de la que le ponen palito y le pasan el barro. Amén. Y que la ventanita que tenía era como una luna, un hueco, pues era de embarre, ahí no se podía cuadrar nada, y por ahí se veía. Aleluya. Y cuando el norteamericano se acercó a mi casa, allá en el patio, y yo salí, yo bajé la cabeza. Me dio una vergüenza que él viera donde yo vivía. ¡Qué vergüenza! Pero el Espíritu Santo me habló audible y me dijo: tú no tienes nada que avergonzarte.
Y yo dije, ¿cómo? Levanté mi cabeza, yo no tengo nada que avergonzarse, me lo acaba de decir Dios. Y lo recibí con toda esplendidez, porque no tenía nada que avergonzarse, que avergonzarme. No me lo dijo el hombre, me lo dijo Dios. ¿Cuánto alaban al nombre del Señor? Gloria al nombre de Jesús. Estoy escribiendo un libro y posiblemente en la asamblea o en Panamá Avance 2022, allí van a aparecer muchas anécdotas de experiencia pastoral, de experiencia de viajes, de supervisión, experiencias no inventadas, no experiencia no mentirosa, experiencia como esta que le acabo de decir, que nunca lo había dicho aquí. ¿Cuánto alaban al nombre del Señor? ¿Qué dijo Dios de Pedro? Dijo Dios de Pedro, desde hoy serás pescador de hombres. Desde hoy será un predicador para ganar almas para mi reino. Desde hoy te doy gracia y unción para ganar almas y dar seguimiento a mi proyecto de salvar a aquellos que están predestinados por Dios para salvación. ¿Cuánto alaban al nombre del Señor? Y dijo Dios más de Pedro, tú me amas, me ama más que todo esto. Si usted tiene 5 o 6 hijos o más de Dios y dice a uno de ellos, tú me amas más que todos los que están aquí, se forma tremendo conflicto. Así como uno como padre tiene eso reservado, ¿no? Nadie lo dice, a todos lo quiere, pero alabado sea el nombre del Señor. Yo le digo a Meli que su papá la quiere más a ella. Allá el viejo se pone impertinente, pero cuando ella llega, coja la medicina, bla, 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 coja la pastilla, bla, 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 y le dice a la otra hermana, mira, cuando usted está aquí, está bien, él se porta bien. Es que ella se crió con ellos. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Y nunca se fue de la casa hasta que me la llevé. Alaba el nombre de Jesucristo. ¿Qué dice Dios de la cananea, de la pagana? Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Ella gritaba y Jesucristo le dijo, no es justo dar el pan de los hijos a los perrillos. Pero ella insistió, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús insiste en una negativa con ella. Y le dije, no es justo dar el pan de los hijos a los perrillos. Y ella dice, sí, Señor, eso es verdad. Yo soy perrilla, yo soy pagana, pero de la mesa caen migajas. Yo no estoy pidiendo el pan de los hijos es de ellos, pero de las migajas que son desperdicio, dame de esa. Y mi hija se sanará. Y Jesús la vio y dijo de ella, oh mujer, grande es tu fe, te sea hecho como creíste. Y el demonio salió en ese momento, y cuando llegó a la casa, la hija, que era una impertinencia permanente, estaba acostada, liberada, porque la madre de Jesucristo le alabó la persistencia de la fe y le sanó a la hija. Alaba. Alaba, alaba, alaba su nombre.
dice Dios de la mujer, de la conducta irregular que ungió su cabeza con el aceite antes de su muerte? Dijo Jesús: de ella para mi sepultura lo hizo. Y donde quiera que se predique este evangelio, esta obra que ella ha hecho para mí, será dicho, será predicado, y la perpetuó esta dispensación de la gracia. Alaba el nombre del Señor. ¿Qué dijo Dios de Tomás? ¿Qué dice Dios de ti? Cuando el Señor resucitó de entre los muertos, le dijo a Tomás: mete tu dedo aquí, mete tu mano en mi costado. Pero le dijo: sé creyente, deja de ser incrédulo. Y Dios, algunos que están aquí, que será verdad lo que dice este hombre, Dios te dice: sé creyente, porque el creyente tiene vida eterna. El creyente se escapa de las garras del diablo. El creyente asegura la vida con Dios. Le dijo a Tomás: deja la incredulidad, Tomás. Sé creyente. A su nombre. Alábalo, alábalo, que Él vive. Mi alma alaba al Todopoderoso. Gloria a Dios. ¿Qué dice Dios de la Virgen María? Dice Dios: bendita tú entre todas las mujeres. Salve. Cuando Dios te dice que tú eres bendito, nadie te puede maldecir. Aunque griten y te digan maldito, maldita, si Dios te bendijo, es irrevocable la bendición que Dios te da. Nadie te puede maldecir en propiedad. Alábalo. Gloria a Dios. ¿Qué dijo Dios del diablo? El príncipe de este mundo ya ha sido juzgado en la cruz y ha sido lanzado afuera. El verdadero amor echa afuera todo temor. Jesús dijo que el diablo ya fue juzgado. Es cuestión de tiempo. Y mientras llega el momento del juicio en el gran trono blanco, usted tendrá prueba, tendrá persecuciones, habrán desafío, pero Cristo dijo: no temáis, yo he vencido al mundo. ¿Qué dice Dios de la iglesia de Éfeso? ¿Qué dice Dios de ti? Le dijo a la iglesia de Éfeso: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué dice Dios de ti hoy? ¿Viene a la iglesia, al templo, cuando quieres, cuando puedes? ¿Ya te olvidaste de tu primer amor? Es como los que están en matrimonio y el hombre reclama o la mujer reclama: no hay besito, no hay piropo, la química, ¿qué pasa? Y traen a remembranza, recuerdan todo lo que fue ese noviazgo y el primer amor, y se reclama para volver allí.
Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué dice Dios de tu amor hoy hacia Él? Has dejado tu primer amor. Ten cuidado, porque el que deja de amar a Dios amará a otro. Alaba al nombre del Señor. ¿Qué dice Dios de la iglesia de Pérgamo? Tengo contra ti unas pocas cosas que tienes ahí. Los que practican la doctrina de Balán, que asesora a Balaam a poner tropiezo a los hijos de Israel y que lo incita a fornicar. Y esa es la doctrina de hoy: salvo hoy y salvo siempre. Peca, emborráchate, anda en lujuria, en maldades, pero como tú aceptaste a Cristo, no te preocupes que el diablo te dice, tú vas para el cielo. Pero cuando deja el cuerpo te das cuenta que no hay ningún cielo, lo que hay es infierno, tormento de los demonios, porque ningún fornicario, ni adúltero, ni inmoral, si no se arrepiente, no puede ver a un Dios santo. Alábalo. Si se arrepiente, sí. Gracias a Dios por esa medicina que dejó Jesucristo. El diablo puede tener atrapado a cualquiera, pero el día que dice, Dios, me arrepiento, estoy cansado de este dictador, entonces Dios te socorre. Alábalo. ¿Qué dice Dios de la iglesia de Tiatira? Tengo contra ti algo, que tienes allí en la iglesia la mujer que se llama Jezabel, y ella profetiza, el ministerio de profecía falsa, y enseñaba a la iglesia a comer sacrificado a los ídolos y a fornicar. Tenga cuidado con los falsos profetas que hoy hay, que profetizan y no tienen contexto bíblico, no, profetizan y no tienen respaldo de la palabra de Dios, profetizan para ostentar grande ministerio, profetizan para ostentar que tienen de Dios y están mintiendo y están engañados. Usted no camine por profecía de nadie. Camine por la palabra escrita de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué dice Dios a la iglesia de Filadelfia? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre toda la redondez de la tierra. ¿Cuál es esa iglesia, Filadelfia? Los fieles, los que le sirven a Dios, los que se esfuerzan, con tropiezos se levantan y dicen, yo buscaré a Jehová. Y el Señor dice, buscarme mientras puedo ser hallado, porque el que me busca me encuentra. El Dios de amor está con los brazos abiertos. No le haga caso a Satanás con su espejismo mundano y con la fiesta que te distraen. Pon los ojos en Jesús, el autor de la fe y consumador de la misma, que por gracia nos ha salvado. ¿Qué dice Dios de ti? ¿Qué dice Dios de mí? ¿Qué dice Dios? Y si lo que Dios dice no está muy bueno, arrepiéntete. Y si lo que Dios dice hay que mejorarlo, mejóralo. Y si lo que Dios dice, lo dice como le dijo a Job, adelante.
en las pruebas y en la lucha, Dios está contigo, iglesia. Vamos a estar de pie. Pregunto, ¿hay alguien que quiera reconciliarse con Dios? Anoche se reconciliaron tres. ¿Quién quiere reconciliarse con el Señor? ¿Habrá alguna vida que dice yo quiero entregarme? Gloria a Dios. Nuestra hermana ha pasado. Yo recuerdo en la iglesia donde yo fui miembro, casi en todos los cultos del domingo pasaba un joven. Hoy está en Estados Unidos, gran predicador. Él no andaba mal, pero la palabra le impactaba tanto y era sensible a la palabra, que cuando el pastor hacía los domingos el llamado, ahí estaba. ¿Por qué? Él quería mejorar su vida. Y hoy es un buen predicador, un gran teólogo. ¿Qué dice Dios de ti? Y mire que yo no digo nada, lo que el Espíritu Santo te dice acá adentro es el testimonio verdadero. Para mí, porque ese no se vende. La esperanza de salud solo en Él hallaré. La divina ley es Jesús para mí. La esperanza está solo en Él hallaré. La divina plenitud como el vasto firmamento como el insondable mar, y es la gracia salvadora que Jesús al alma da. La esperanza de salud solo en hallaré. La cuando el Espíritu Santo habla por la palabra, yo puedo decir, o cualquier predicador, una frase. Pero el Espíritu Santo la amplía y te va llevando a otras áreas. Ahí es cuando te está hablando. Y te va llevando aquí y te va llevando allá y usted va entendiendo algunas cosas. Cada persona que sabe qué está diciendo el Espíritu Santo de él o de ella, haga el ajuste. Haga el ajuste. Si Dios me dice a mí que estoy mintiendo, bueno, yo voy a pasar al frente y voy a decirle a Dios, es verdad. Voy a arreglar mi vida y voy a ajustar en esto. Voy a hablar la verdad y cuando no la pueda hablar, cierro la boca. Cada cual sabe dónde puede hacer los ajustes y dónde Dios le habló. Y es posible que alguien haya pasado y no tenga que hacer ningún ajuste o ajuste tan grande. Pero si Dios te llamó y Dios te tocó, repite conmigo esta oración y Dios te va a bendecir.
Si hay alguien que no ha pasado, no espere que yo baje y después se avergüence y me dice que ore por él aquí. Pase al frente y no se avergüence de Cristo. Vamos a hacer la oración. Gran Dios, Todopoderoso, tú me conoces. ¿Qué estás diciendo de mí? ¿Qué estás diciendo de mí? Mi conciencia me habla. Tu voz, siento que retumba en mi alma. Señor, perdóname. Perdóname. Quiero hacer los ajustes necesarios. Todo mi corazón, alma, cuerpo y espíritu, lo vuelvo a ti. Quiero salvación, seguridad de la misma. Quiero el cielo por herencia. Líbrame del infierno. Jesús, todo mi ser es tuyo. De todo corazón quiero que opines y digas bien de mí. Guíame en tu espíritu para ser mejor cada día. Amén. Levanta los brazos. Dale gracias a Dios conmigo. Gracias. 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 Hay una unción. Gracias. No se vayan todavía. Alaba a Dios. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, saciando todo mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando presento a estos hermanos y hermanas que han pasado al frente cualquier situación de ligadura, de estorbo en sus mentes, en su espíritu. El poder y el fuego de tu presencia ahora corra, queme, liberte, derrita las cadenas, se rompan y se hagan pedazos, y tu siervo tenga la libertad de aquel que liberta para siempre, y al que el Hijo del Hombre libertare, será verdaderamente libre. ¡Sé libre! ¡Sé libre de ataduras! Y la salvación que el Espíritu Santo ha dado por la impregnación de la sangre de Cristo sea efectiva en tu vida, para seguir corriendo la carrera a la meta de la vida eterna. Que Dios les bendiga. Pueden sentarse. Hay una unción. Hay una unción aquí cayendo sol. Dándome
vaciando todo mi ser, mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Es que mi vida Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová te libre y te guarde de todo mal. Jehová guarde tu salida y tu entrada, pueblo, desde ahora y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga. ¿Ah? El culto de Año Nuevo comienza a las 8 de la noche. Es una tradición aquí en la iglesia que despedimos a las 12 de la noche el culto. Venga temprano, que casi esos cultos la gente no cabe. Venga al culto de Año Nuevo y despida el año viejo y recíbalo con Cristo. Eso es el 31, a las 8 comienza el culto. Si usted llega a las 8 y media, ya el culto va viento en popa. A las 8 vamos a comenzar bien para terminar bien. Que Dios les bendiga.